¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Punto de Giro, el programa de opinión y análisis de Tele Medellín. Aquí con expertos buscamos opiniones, puntos de vista, miradas sobre temas importantes y trascendentes para Colombia y para Antioquia y Medellín. Y hoy vamos a hablar de un tema que nos compete a todos, el tema del centro de la ciudad, que es objeto de una intervención a fondo, una intervención integral. Y por ello vamos a tratar este tema desde todos esos puntos de vista para que ustedes queden muy bien informados y saquen además su propia opinión sobre este proyecto tan importante para la capital antioqueña. Para hablar sobre la intervención del centro de la ciudad están con nosotros Pilar Velilla, quien es la gerente del Centro de la Ciudad. ¿Qué tal, Pilar? Bienvenida, muy buenas noches. Muchas gracias, muy contenta de estar aquí. Continúo con las damas, Natalie Vélez, quien es concejala de Medellín, pero quien además es una doliente del centro. Natalie, ¿qué tal? Muy buenas noches. Un saludo muy especial, Juan Gui. E igualmente, un saludo a esta mesa tan nutrida: Santiago, la doctora Pilar y Jorge, que ha sido también un doliente fuerte del centro y, obvio, por nuestra condición de haber sido ediles. En la Comuna 10 de la Candelaria, por ser habitantes de la Comuna 10, pues nos duele el centro y yo confío en la transformación que se presentará de mano de este equipo y del alcalde de Medellín, Férico Gutiérrez. Ese análisis lo haremos poco a poco a través de este programa. Está igualmente con nosotros Santiago Sierra, él es el coordinador del plan de intervención del centro a través de la empresa de desarrollo urbano de Medellín. ¿Qué tal, Santiago? Buenas noches. Juan, buenas noches y buenas noches para todos ustedes y los televidentes. Pues nosotros por parte de la DU estamos gratamente complacidos de estar acá y poderles contar acerca del plan de intervención del centro. Y Jorge Mario Puerta Soto, eres el director de Corpo Centro y claro, como su nombre lo indica y su cargo lo indica. Ha estado vinculado a ese corazón de Medellín durante muchos años. ¿Qué tal, Jorge Mario? Juan Guillermo, buenas noches para usted, para los televidentes, para mis compañeros de mesa. Muy complacido estar en este programa y vamos a hablar de la transformación del centro de Medellín. Claro, y es importante también, adicionalmente a los expertos, conocer su opinión, la opinión del televidente. Así que los invitamos que para, participen con nosotros a través de nuestra cuenta, arroba Telemedellín, con el numeral punto de giro TM. Queremos conocer de ustedes la opinión sobre esa intervención, lo que esperan que cambie en el centro de la capital antioqueña. Y vamos a comenzar con el contexto general, para que todos de alguna manera sepamos muy bien de qué estamos hablando. Porque es un proyecto realmente ambicioso, un proyecto en el cual habrá una inversión cercana a los 270 mil millones de pesos. Ya la cifra demuestra la importancia y la trascendencia de esta actividad. Pero. Mmm, Santiago Sierra, pues lógicamente, eh, como coordinador de este plan de intervención, Santiago, contemos un poquito a grandes rasgos en qué consiste esa intervención del centro de Medellín. Eh, claro que sí. Eh, lo primero entonces que tenemos pues, que entender entonces es que desde la administración municipal en el reto 6.4 Medellín vuelve a su centro. Lo que se hace es viabilizar una serie de proyectos de intervención en esta área de influencia. En conjunto con la gerencia del centro y de diferentes entidades del municipio de Medellín, nos dimos a la tarea de estructurar un proyecto viable para el cuatrenio. Eh, es así entonces como entendimos el centro desde el plan de desarrollo municipal, como un portafolio de proyectos que se dividen básicamente en seis grandes grupos. El primer grupo son todos los proyectos de infraestructura física, independiente de la secretaría del que esté asignada. Eh, entonces lo agrupamos para sincronizar sus intervenciones. El segundo grupo son todos los proyectos que tienen algún componente de planificación en el centro, que serán planes especiales de manejo patrimonial. Y además el tercer grupo es todos los proyectos que tienen componentes de cultura, patrimonio y apropiación. Eh, el siguiente grupo es el componente ambiental y el componente de movilidad como uno de los componentes transversales a la ejecución del centro. Entonces en ese orden de ideas... Entendimos que los proyectos de infraestructura serán los detonantes de una serie de intervenciones o actuaciones. Nosotros, en compañía de la gerencia del Centro Secretario de Infraestructura Física y el Departamento Administrativo de Planeación, lo que estamos buscando es el desarrollo de proyectos integrales, entendidos como el, la apuesta inicial a través de los proyectos de obra pública que se irán complementando con alrededor de 96 actuaciones que están colocadas en las diferentes secretarías del municipio de Medellín. Como vemos, es un, un proyecto realmente muy ambicioso. Y mmm, ello supone, claro, esa mirada integral para que no sea simplemente un tema de obra pública, sino que realmente y de alguna manera se impacte el alma del centro. Es un poco la idea, Pilar. Claro, la idea es que partiendo de intervenciones físicas, que naturalmente son muy importantes, porque la transformación es muy... Bien recibida por la comunidad, y estas intervenciones llegan a. no, no están cambiando nada, estamos interviniendo sobre lo que existe, como recuperando una memoria del centro. Pero repito, partiendo de eso, la idea es humanizar el centro. Es el ser humano el que nos interesa, es hacer un centro grato, habitable, eh, con alta calidad de vida, lento, eh, descontaminado con andenes amplios, con calles más estrechas. La idea, lo primero es el ser humano, claro. Y es fundamental, por supuesto, las ciudades se deben a la gente. Mm, ya era hora, concejala, de que efectivamente se pusiera la mano en el centro. Había una problemática bastante importante que, que definitivamente obligaba a, a, a una definición de esta naturaleza. Sí, efectivamente, en múltiples administraciones. Eh, se ha buscado esa recuperación del centro de la ciudad de Medellín. Eh, por ahí hay un dicho, Jorge, que el centro es de todos, pero a la vez de nadie. Cuando nosotros hablamos que diariamente pasamos a alrededor de un millón trescientas mil personas por el centro de la ciudad, pues es hora de apropiarnos del centro. Pero yo quiero eh, afirmar algo que lo he dicho en varios debates, eh, inclusive ha estado la doctora Pilar Velilla y en varios medios de comunicación, y es. Es totalmente importante la recuperación del centro, desde el tema de la infraestructura, desde el tema de medio ambiente, desde el tema del urbanismo, desde el tema cultural, pero hay algo que no podemos olvidar y es la seguridad. Si nosotros queremos que la gente vuelva al centro, si nosotros queremos recuperar el centro, si nosotros queremos que cada vez más los adultos mayores, los niños, los jóvenes, pues disfruten de los espacios de ciudad del centro, hay que generar espacios seguros en el centro de la ciudad de Medellín. Hay unos temas que que a mí me preocupan y lo hablábamos ahora eh, con la doctora Pilar, y es en los temas de seguridad. Nosotros desde el Consejo de Medellín venimos haciendo una defensa sólida por esos derechos de nuestros niños y niñas y no hay comuna en Medellín donde se violenten más los derechos de nuestros niños y niñas, si, si no es la Comuna de la Candelaria. Ejemplo casos de explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes que son totalmente tristes. Casos de drogadicción y primer consumo. Eh, un día hace aproximadamente dos o tres meses eh, tuve la oportunidad de llamar al doctor Luis Bernardo, secretario de Hacienda, y decirle en Plaza Otero, en este momento a las nueve y media de la noche hay entre diez y doce niños menores de 12 años Consumiendo alcohol, consumiendo sustancias psicoactivas y en una gran cantidad de actividades ilícitas, por así decirlo. Trata de personas. ¿Quién creyera que en Medellín hay trata de personas internas? Y es como desde las diferentes comunas eh, eh, se dan desde el centro de la ciudad hacia otras comunas como la comuna 11, la 14, la 16. Y es ahí donde hay que ponerle especial cuidado a todos esos temas que, en realidad, eh, en lo particular, en nuestra preocupación por la niñez y la adolescencia. De nuestro municipio, pues vemos que en, el, que en el centro de la ciudad de Medellín se presentan una gran cantidad de dinámicas, pero problemáticas también sociales, donde son esos niños, casos de pornografía infantil, casos de, de prostitución. Entonces, yo creo que ahí es fundamental, más los otros temas donde la Comuna 10 sigue liderando: temas de homicidios, temas en atracos, temas en extorsión. Entonces, lo, para mí, una de las cosas prioritarias es volver al centro más seguro y generar esa confianza ciudadana. Cuando yo le digo a los ciudadanos, venga, vuelva al centro, apropíese del centro, rehabite en el centro, pues la respuesta en realidad muchas veces es negativa. Cuando me dicen, yo después de las seis de la tarde tengo que huir del centro porque me da temor estar en el... De alguna manera sí, la, la seguridad es el soporte de todas las actividades. Por fortuna las autoridades siguen trabajando, justamente en el programa anterior con eh, el alcalde de la ciudad Federico Gutiérrez Zulaga contaba acerca del de último o el más reciente golpe de la policía, una banda delincuencial que actuaba exactamente en el centro, 24 detenidos tras cuatro meses de investigación. Realmente ese tipo de golpes son importantes porque le devuelven efectivamente la confianza a la comunidad y habrá que seguir, como también decía el alcalde Federico Gutiérrez. Jorge Mario es el director de la Corporación Cívica Centro de Medellín, Corpocentro. Centro. De alguna manera, pues eh, son los beneficiados con, con, en forma directa. Con esta intervención, ¿cómo la ha recibido esa comunidad del centro? No, Juan Guillermo, definitivamente muy esperanzados. Antes del programa nosotros conversábamos acerca de qué se había hecho en el centro de Medellín en los últimos años y miramos que las tres últimas administraciones realmente habían hecho por el centro tradicional muy pocas obras. Tal vez lo más grande que se había hecho en los últimos 12 o 14 años fue la peatonalización de Carabobo. De allá para acá realmente no se le había puesto la mano al centro de Medellín como esta administración pretende hacerlo. Entonces esos 270 mil pesos de los que habla Santiago, eh, con todas las obras de infraestructura y planificación, los vemos con muchísima expectativa. Obviamente ya, digamos, esas expectativas se van volviendo realidad en la medida en que se van desarrollando las obras. Creemos que ese es un muy buen caso inicial, pero que tendrá que venir muchísimo más dinero para el tema social. Y tendrán que apostarle además las, las próximas administraciones a continuar con estas obras. Pero adicionalmente esto no es un tema solo de sector público. Es como el sector privado también le apuesta al centro de Medellín. Mire, las grandes empresas de esta ciudad, todas consiguieron dinero en el centro de la ciudad de Medellín. Todas, absolutamente todas. Y en la medida en que ellos consiguieron dinero, se fueron trasladando hacia el poblado dejando al centro de alguna manera desamparado. Hoy es hora de que esas empresas que se fueron del centro vuelvan de alguna manera también y vuelvan a habitarlo y vuelvan a tener sus negocios allí. Y que los habitantes que en algún momento se fueran piensen también que el centro está cambiando, que hay una buena posibilidad de hacer inversiones, ya sea o para vivienda o para comercio, y el centro definitivamente tomará mucho más valor comercial. Sin duda alguna. Santiago, decía Jorge Mario que... Esa expectativa se irá fortaleciendo y será cada vez más positiva en la medida en que se vean las obras, ya deje de ser un proyecto y, y empiecen las tareas. Desde el punto de vista de las obras, ya algunas han comenzado. ¿Cómo van las cosas? ¿Cuál es el cronograma a grandes rasgos? Eh, bueno, lo primero es que todos tenemos que entender que estos 270 mil millones. Será el caso inicial que haga la administración municipal que espera atraiga otras dinámicas que fortalezcan aquellas variables que encontrábamos deficitadas en el centro, ¿cierto? Entonces, no es una apuesta únicamente de la administración municipal, como bien lo decía Jorge, sino que es un ejercicio de complementariedades con entidades privadas, ¿cierto? Al respecto de las obras, entonces, pues nosotros dentro del esquema de planificación, a grandes rasgos tenemos un compromiso básicamente y es tener las obras que arrancaron todos los diseños a nivel constructivo para diciembre de 2017, para arrancar los esquemas de financiación y procesos de obra a partir de enero de 2018. Con esto, ¿qué es lo que estamos esperando? ¿O qué es lo que vamos a garantizar? Terminar las grandes obras de infraestructura física antes del primer semestre de 2019. Uh -huh. Dale, no, simplemente quería preguntar porque puntualmente los trabajos de Bolívar ya comenzaron. Eh, sí, claro. Entonces, de los proyectos de infraestructura física, digamos que tenemos tres grandes grupos. Eh, en, en la planificación del centro. Lo primero son los proyectos que recibimos de la administración pasada con diseños a nivel constructivo. Básicamente son cinco proyectos. Está Paseo Bolívar, el tramo de la playa comprendido entre la, entre la Avenida Oriental y Palacé, Amador, Boyacá y Junín. De esos cinco proyectos que recibimos con diseños a nivel constructivo... Eh, salimos con paseo Bolívar los otros cuatro restantes están en un proceso de ajuste a los diseños arquitectónicos para contemplar una dinámica de tipo social y ambiental que necesitamos fortalecer entonces claro estos serán las victorias tempranas que tendremos uh -huh. eh, en el centro y seguirán las intervenciones de parques plazuelas plazoletas y el resto de los corredores Realmente sí son obras bien significativas mm, pilar eh, son obras obviamente muy importantes, pero son importantes en la medida en que la misma comunidad se vaya apropiando. Y cuando hablo de comunidad, no necesariamente es la que vive en el centro, sino la que cruza por el centro. Y es que el centro es una ciudad inmensa, es decir, eh, las cifras son francamente descomunales. ¿Cuál es realmente eh, esa vida que tiene el centro de Medellín a pesar de sus dificultades? Pues toda, porque si uno se pone a comparar con las otras comunas, no hay ninguna ni siquiera que se acerque en cualquier tema. Es decir, tenemos el mayor número de universidades, el mayor número de casas de teatro, la mayor cantidad de entidades culturales, la mayor cantidad de cámaras de vigilancia. Si vamos al tema de la seguridad, tenemos la mayor cantidad de establecimientos comerciales. 20 es decir, 20.500. 20, de 20 sí. Y cuando hablas de universidades, no solamente universidades, sino todo tipo de instituciones educativas, educativas? son 105. O oh. en toda la comuna de 10. O sea que eso. son solamente por ese tema 120 mil personas llegan diariamente al centro como decía natalia ahora en el tema de la seguridad precisamente habitar el centro es lo que nos va a dar una, una, un dominio del territorio está comprobado como un territorio con ojos con gente en las ventanas con habitantes con gente que sale de noche como esa extender la jornada del día hacia la noche todas esas cosas tendrán que garantizar que el centro va siendo más seguro porque es lógico y en países como el nuestro, un lugar que se abandona se habita por otras personas y generalmente mal. Entonces la idea es que vuelva gente a vivir al centro, pero cuando hablamos de rehabilitar el centro no solamente estamos hablando de moradores, sino también de personas que vienen a muchas actividades y que ojalá extiendan su permanencia en el centro hasta el anochecer. ¿Cuántas personas van al centro en un día? Pues la verdad es que desde que yo estaba en el Museo de Antioquia que ya va haciendo unos añitos hablábamos de ese millón doscientas mil personas. Yo realmente Eso nunca es. sé de dónde salió esa cifra y he preguntado y he tratado de averiguar he y no, no sabemos de, de, de dónde salió esa cifra, pero estoy segura que son más. No, lo, lo que es claro es que va que un montón son más, de gente. Porque es que pues sí, todo es. el mundo va al centro claro. a todo. Todavía decimos en Antioquia o en Medellín bajar al centro. Claro. ¿no? Y, y es una actividad muy propia de, de, sí. de Por eso de tenemos un bien. programa que se llama Caminar para el centro. Caminar para el centro. Porque ah. bueno, de nuestra generación sí. era una frase: Caminar Camina para pa el pa centro. centro. Ahora y, hablamos un poquito y, de ese, y, de ese y, programa. Y, y es porque la, es la gente bien lindo, va al centro. Porque quiero ligar algo de ese planteamiento con, con lo que bien decía Natalia hace poco. Eh, y es el tema de la seguridad pero el tema de la seguridad nocturna, que ahí hay un aspecto fundamental porque si el centro, bien lo decía ahora, lo tenemos que cerrar a las seis, la intervención se quedará a mitad de camino. Lo importante es que eh, se pueda hacer una jornada continua, alargada, pero, pero ahí hay un, 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 una necesidad de que, la, de, que, de que la seguridad sea la que garantice justamente ese horario extendido. Sí, efectivamente, eh, hay ejemplos de grandes ciudades donde paradójicamente lo más importante es el centro, el metro cuadrado más caro es el centro y en realidad pues son, son ciudades con vida nocturna activa, pero yo estoy convencida que lo primero es cambiar un poquito esa percepción ciudadana. Eh, garantizarle a la ciudadanía que si se queda después de las 6 y 7 de la noche, que bueno, que nuestros ciudadanos digan voy para el Málaga, voy para el Astor, voy para el Salón Versalles a tomarme un café o a tomarme un jugo, a tomar algo. Entonces, lo más importante es, primero, eh, yo estoy convencida que hay que garantizar la seguridad y lo segundo... Eh, lo ha venido haciendo muy bien la doctora Pilar Velilla como gerente del centro, generar espacios propicios, actividades culturales, actividades recreativas, actividades que en realidad motiven a la ciudadanía a ir al centro. Porque hoy, si tú le preguntas a cualquier ciudadano eh, a qué iría usted al centro o a qué va usted al centro, pues hay un alto porcentaje de ellos que te dicen no. Yo voy al centro de compras, yo voy al centro a hacer una vuelta, voy al banco, pero pocos van al centro de diversión, pocos van al centro a temas culturales. Entonces, volver a, a darle ese giro en realidad a ese centro es fundamental, porque yo estoy convencida que la seguridad no es solamente con pie de fuerza, con cámaras, es un tema de seguridad integral, como bien lo ha hecho eh, y lo ha planteado el doctor Federico Gutiérrez, también con apropiación ciudadana de los espacios. La doctora Pilar hablaba ahorita. Y, y yo creo mucho en la teoría de las ventanas rotas, esos espacios que se dejan de cuidar, que se dejan de invertir, que se dejan de, de apropiar por parte del ciudadano, pues terminan siendo tomados por otros actores negativos en cada uno de los territorios. Hay un tema, eh, de pronto me adelanto, pero quiero que toquemos más adelante, y es dentro del plan del centro está la peatonalización de una serie de manzanas en el centro de la ciudad de Medellín. Esta peatonalización es totalmente importante, a mí me parece que es la forma como los ciudadanos volverían a caminar al centro, se volverían a apropiar de él, pero eh, lo he manifestado y es una de mis grandes preocupaciones, sobre todo en el tema de la peatonalización de la playa. Ahorita eh, la peatonalización del carril central, se lo he dicho a Jorge en varias ocasiones y lo he dicho a la Administración, y es dentro del plan de desarrollo quedó planteado la peatonalización del carril central de la playa pero hoy eh, tuvimos un debate hace aproximadamente un mes, mes y medio, eh, nos plantean la peatonalización de los carriles laterales y es ahí donde me preocupa sobre todo el tema de movilidad para esas comunas que están en la 8, comunas 9, comunas 10, esos barrios que están en estas comunas, porque qué va a pasar con el ingreso y con las salidas máxime. Cuando nosotros hablamos con la Secretaría de Movilidad, con el director de Movilidad Humana, eh, y nos planteaba que aún no hay un plan maestro de movilidad, para esas intervenciones. Entonces, puntualizar en cómo esas intervenciones hay que hacerlas de infraestructura, de peatonalización, de urbanismo táctico, pero esas intervenciones hay que acompañarlas, obviamente, de un acompañamiento a esa ciudadanía que hoy se encuentra inquieta. Yo hoy camino por Boston o por barrios de la Comuna 9, la Milagrosa, Salvador, y me dicen: Venga, ¿qué va a pasar con la playa? Ya no tenemos Ayacucho para ingreso ni salida, pero entonces, ¿qué va a pasar con ese ingreso, esas entradas y sal esas salidas? A estos barrios que también eh, deberían verse beneficiados por una transformación del centro. Un tema realmente importante y que amerita eh, varias eh, definiciones, varios análisis, sobre los cuales volveremos justamente después de unos mensajes institucionales aquí en Punto de Giro de Telemedellín. Ya regresamos. Continuamos en Punto de Giro el programa de Opinión y Análisis de Telemedellín. Hoy hablando sobre la intervención del centro de la ciudad. Y recuerde que nos interesa también su opinión. ¿Qué le gustaría cambiar del centro? ¿Qué quisiera ver en el centro de Medellín? A través de nuestra cuenta arroba Telemedellín con el numeral Punto de Giro TM. Santiago, yo creo que valdría la pena alguna explicación sobre eh, la crítica puntual. ¿Qué hace nuestra concejala acerca de la peatonalización de algunas de las vías del centro? Eh, sí, claro que sí, Juan. Bueno. Pues lo primero es que nosotros como administración municipal entendemos que para garantizar la apropiación de los proyectos de infraestructura que pretendemos desarrollar, pues la validación desde el componente social y la vinculación de todos los actores en los diseños de los mismos, pues es la parte más fundamental del desarrollo. En ese orden de ideas, pues es... No debemos hablar de peatonalización de la playa, ¿cierto? Uh -huh. Entendemos nosotros que hay unos barrios en, eh, en la zona oriental del centro que necesitan la playa como una transversalidad para realizar sus cruces. Desde la EDU y desde la Administración Municipal lo que estamos buscando, Nathan, y si bien nos regimos... Por un plan de ordenamiento territorial y unas herramientas de planificación que nos sugieren peatonalizar el carril central, es precisamente viabilizar el corredor de la playa en función de la mejor alternativa para generar espacio público, minimizar la movilidad vehicular y crecer las zonas verdes en el tramo 1 de la playa. A hoy, este proyecto se encuentra en las etapas iniciales de diseño, entonces es el momento claro. para incluir todas estas dinámicas. Claro, y seguramente habrá que atender. Claro. ...la mm, posición de la, de la comunidad. Pero, pero, qué pena... Adelante, eh, claro. Eh, antes de que pasemos al tema de la playa... Eh, ...hay otro... ...se han venido haciendo intervenciones... ...como urbanismo táctico... Sí. ...en algunos sectores de la playa... Eh, ...también lo hicimos en la intervención del consejo... ...cuando hicimos el debate... ...y es la importancia de estar atentos... ...a estos sectores de urbanismo táctico... Eh, ...yo vivo en el barrio Boston... ...y continuamente paso por esos sectores... Y veo como el urbanismo táctico es muy bonito cuando se pinta. Y cuando pues, se ve inicialmente, pero como estos temas de urbanismo táctico en algunos casos están siendo apropiados por habitantes de calle, fotos, Jorge, uh -huh. están siendo llenos de motos. Entonces, ¿cómo está muy bien que hagamos urbanismo táctico y es muy bonito, pero cómo hacerle seguimiento a esas intervenciones de urbanismo táctico con mayor iluminación, previniendo el tema de habitante de calle? ¿Qué va a pasar con este tema de habitante de calle? Hoy, y lo hemos dicho también y lo hemos insistido, la recuperación del centro no puede quedarse en el centro tradicional. Hay que recordar que la Comuna 10 son 17 barrios y no por hacer una intervención hoy en el centro tradicional, Plaza Botero, eh, Parque Berrío o, o Galería Bolívar, pues vamos a descuidar esos barrios aledaños como son Prado Centro, Boston, San Diego, Chagualo, Jesús Nazareno, etc. Porque es, pasa el fenómeno que las intervenciones en el centro tradicional pues eh, llevarían a que una gran cantidad de problemáticas sociales migraran a esos barrios aledaños, como el tema de los habitantes de calle. Hoy ese tema, y se, se lo hemos dicho a Luis Bernardo Vélez, secretario de Inclusión Social, es una problemática muy grande de ciudad, pero especialmente del centro de Medellín. Claro, temas realmente, sí, todos eh, preocupantes y que deben tener una solución. Justamente Jorge Mario, desde el punto de vista de corpocentro... Ya hemos tocado aquí algunas de esas problemáticas del centro. ¿Cuáles ven ustedes urgentes? ¿A qué habría que meterle la mano cuanto antes para que sea mucho más viable toda esta intervención? Juan Guillermo, definitivamente la gran problemática del centro de Medellín, incluso por encima de la seguridad, es el abuso en el espacio público, Muy bien. el aprovechamiento del espacio público. Digamos que ese es el... Entendiendo que en el espacio público hay gente que trabaja por necesidad, uh -huh. obviamente, y que, como se dice, trabaja de día y come de noche, hay muchos otros que lo tienen como un negocio supremamente lucrativo y que están generando desorden en el centro de la ciudad. Para nosotros, desde Cuerpo Centro, el tema del espacio público es el problema madre de todos los problemas del centro de Medellín. De ahí surge el problema de seguridad, surge el problema de habitante de calle, el problema ambiental. El problema de movilidad, absolutamente todos. El problema número uno a solucionar, Juan Guillermo, definitivamente es controlar el abuso en el espacio público. Y lo hemos dicho también en debates en el Consejo de Medellín, y lo hemos dicho a la gerencia del centro y a la alcaldía en general: es, Medellín tiene que reinventar el modelo de control de espacio público. Es un modelo al que hoy no le cree ni el comercio formal, no le cree el comerciante informal, no le cree la comunidad. Entonces, si nosotros no tomamos. En esta ciudad, medidas para controlar de una mejor manera ese abuso en el espacio público, cualquier intervención física o social que se haga no va a ser sostenible. Y esa es una de nuestras preocupaciones con las obras físicas que se vienen desarrollando hoy. ¿Cuál es la sostenibilidad? Preguntamos si se peatonaliza o si se mejora el espacio público sí. en Bolívar o en La Playa o en Junín. ¿Cómo se va a controlar que no lleguen nuevas ventas informales o que no lleguen algunos males como habitante de calle o, o temas ambientales? ¿Cómo hacer para que esas obras sean sostenibles en el tiempo y definitivamente sean para el desfrute ciudadano? Hace unos minutos hablábamos de, de Carabobo y Carabobo fue un muy buen ejemplo de peatonalización. ¿Cuántos buses pasaban por hora por esa avenida? Hoy pasan peatones, pero en la medida que han corrido los años, el número de ventas informales ha crecido en, en unas cantidades exorbitantes, que hoy no es posible controlar, porque ya se perdió el control y ya se perdió la institucionalidad en ese sector. Es un tema, un tema vital. Pilar, ¿qué hacer con, con ese problema que se ha contemplado en esas caminadas suyas justamente por ese espacio público que ha visto? Es que me parece que el modelo que tiene Medellín de control de espacio público no funciona, no ha dado resultados en los últimos años. Yo no sé, pues podríamos decir que en los últimos 20 años hay que hacer, no podemos en primer lugar tener miedo y dejar de hacer las obras de infraestructura y de embellecer la ciudad y recuperar la memoria, etcétera, todo lo que estamos haciendo, por el temor a no ser capaces de manejarlo. La ciudad tiene que manejarlo, es un proceso de evolución. Yo digo que nosotros estamos como en un proceso de civilización, es desde aprender a usar el espacio público. Entonces, ciertamente se está haciendo un, un, un cambio de mentalidad, sobre todo antes de cambio de estructura, en la forma como maneja el espacio público la ciudad, que no es una cosa que se logre de la noche a la mañana, no es fácil, porque pues solamente en el centro tradicional tenemos 13.000 venteros. Ese es un número bastante grande. Y cuando hacemos el, el, el aforo del centro, nos damos cuenta que pues no es posible 13.000 venteros en el centro tradicional, pues, es, pues no caben simplemente. Pero también sabemos que una gran parte de esos venteros no deben estar ahí. Entonces la, la alcaldía lo que quiere comunicar es que si bien permite que haya venteros informales en el espacio público, comenzando por la razón que tú decías, pues tenemos un país que no da empleo a toda la gente, tenemos un déficit de empleo, hay gente que tiene que salir al rebusque, y la alcaldía tiene la obligación de apoyarlos, <coughs> incluso de hacerlos que, que evolucionen. Conocemos muchos casos de gente que ha sido entero informal y ha llegado a, a, a formalizarse. Entonces, en el espacio público estarán quienes realmente se les comprueba que necesitan estar, porque están en un proceso de rebuscarse la vida, identificados por su huella digital, debidamente controlados y registrados. Por ejemplo, vamos a un paulatino desmonte de la prohibición de, 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 de la congelación de permisos en el espacio público. Lo ideal es que llegue el momento de que los que están, son los que son, están debidamente controlados y, y dispuestos a cumplir la norma. Porque también vemos que hay un abuso pues, de parte de los venteros informales. Pues uno ve puestos que tienen 600 gorras o 600 pares de zapatos en un andén. O cinco empleados. Eso es imposible. O siete sí, sí. empleados. Sí, sí. Entonces, es, yo diría que al empezar a quitarle los que no deben estar, el problema comienza a bajarle la presión y el Estado puede atender uno a uno esas personas que están en el espacio público que necesitan el apoyo del Estado. Es realmente un planteamiento lógico para, para un problema tan complejo. Hay otra mirada fundamental, y lo veíamos en esos principios de la intervención integral Santiago, que es el principio de la movilidad. Porque, claro, todo lo que tiene que ver con el centro va muy ligado directamente a la movilidad. De hecho, ya hablábamos sobre la peatonalización y el tema de generar problemas de movilidad desde algunos barrios hacia el centro. ¿Cómo equilibrar justamente esa necesidad de que el centro sea más habitable, mejor... Eh, en el aspecto medioambiental, pero que al mismo tiempo no genere eh, un, un, una barrera para que la comunidad acceda al centro. ¿Qué se ha pensado justamente para que las cosas eh, queden en su justa medida, Santiago? Eh, bueno, pues entonces al respecto del componente de movilidad, eh, las intervenciones que tenemos planteadas desde la Administración Municipal se circunscriben en un anillo perimetral, conformado por la Avenida Oriental, Avenida Echeverry, Ferrocarril y San Juan. Eh, nosotros hemos venido trabajando con un estudio de movilidad que hizo una empresa TP, que se llama TPD 2014-2015, en el que se propone unas macro manzanas para la circulación de la movilidad en el centro y minimizar el ingreso de vehículos en el anillo perimetral que les conté, en el cual los desplazamientos no son tan largos, ¿cierto? Lo segundo es que cada uno de los proyectos que estamos proponiendo, sobre todo cuando estamos hablando en el tema de corredores, pues entendemos que viabilizarlos a través de la reducción de la movilidad vehicular tendrá que ir acompañado de un estudio de movilidad, uh -huh. que en última se volverá un complemento de este plan maestro con el que estamos trabajando. Y además es importante que recordemos que cuando inicie cada una de las obras, pues será obligación de cada uno de los contratistas presentar un plan de manejo de tráfico, que lo que buscará es mitigar las intervenciones al respecto de la movilidad en el centro. Es eh, un plan, ya usted bien lo indica, a largo plazo. Y yo quiero preguntarle a la concejala por el tema político, porque decíamos al comienzo que es un plan maestro integral que va, de alguna manera, a mantenerse en el tiempo, más allá de la actual administración municipal. Eso requerirá una voluntad política. ¿Qué se vislumbra en el ambiente? ¿El centro será siempre un componente importante de los próximos gobiernos de Medellín? ¿Cómo lo ven ustedes desde el Consejo? Que la administración municipal hoy eh, decide hacer una inversión alta, de verdad, es una inversión para resaltar de 270 mil millones de pesos, pues es como un punto de partida. Si bien estoy de acuerdo con que las administraciones anteriores sí han hecho cosas por el centro, eh, de pronto no en tal proporción, pero sí han buscado. Eh, invertir en el centro. Entonces, que hoy el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, eh, creería yo que es su, uno de sus programas bandera, eh, la recuperación, no más que recuperación, me gustó mucho como se, pro, se promocionó este programa y es la transformación del centro. Uh -huh. eh, entonces, que el alcalde hoy decida eh, hacer una apuesta política y hacer una apuesta de ciudad en recuperar el centro de la ciudad de Medellín, pues yo estoy convencida y espero. Eh, que futuras administraciones pues continúen con lo que viene haciendo el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, porque no podemos retroceder después de un camino avanzado que espero que, que en el cuatrenio eh, que es, tiene el alcalde Federico Gutiérrez. Pues si se ha avanzado en un montón de cosas, Galería Bolívar, eh, según los diseños y según los planteamientos, para mí va a quedar hermosísimo. Eh, los, demás, los demás temas de peatonalización, la recuperación de algunos parques en el centro, sí. eh, todos esos temas de verdad de medio ambiente, de urbanismo táctico, pues adelantarlo hacer una inversión tiene que ser una responsabilidad más que política, una responsabilidad social con la ciudad de futuras administraciones y esperamos nosotros estar ahí en ese control político también para exigir a las futuras administraciones que le siga invirtiendo al centro de la ciudad de Medellín porque es el corazón de verdad donde hay que seguirle apunta, apuntando y también estoy convencida hoy hay una apuesta importante de Federico Gutiérrez pero no va a ser el centro totalmente renovado con una inversión de tan solo de, de 270 mil millones de pesos, no vamos a recuperar el centro y de la noche a la mañana mañana. Vamos a decir es el centro más seguro, vamos a volver a rehabilitarlo, van a haber intervenciones culturales, va a haber apropiación, la gente va a cambiar la percepción automáticamente, no. Yo creo que esto tiene que ser un tema de varias administraciones y de apuestas políticas que en realidad se hagan. Hay un programa, hay un proyecto o programa dentro de la intervención del centro que en lo particular a mí me gusta mucho y se lo he dicho a la doctora Pilar en varias intervenciones y es el tema de la rehabilitación del centro. En el plan de desarrollo, igualmente que, que aprobamos del de, de, alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se habla de 5.000 nuevas viviendas en el centro de la ciudad de Medellín, pero 5.000 nuevas viviendas con espacio público, con escenarios, con, con temas de, de recreación y deportes. Pero eso lo va a hacer ni siquiera la administración. Tengo entendido que viene adelantándose un tema con Camacol, un tema con la empresa sí. privada para volver a habitar el centro de Medellín. Si nosotros hablamos hoy de 5.000 viviendas, estamos hablando de, de dos o tres personas, en promedio por viviendas, 15.000 nuevas personas que viven en el centro, que habitan en el centro, que disfrutarán en el centro como debería ser. Pero entonces, qué bueno que en un futuro... Ah, otra cosa. El tema es que son muchos temas. y qué pena. Yo me, ex, sí. eh, me extiendo un poquito, pero sí. hablando del tema de, de las administraciones que siguen, hay un tema también de la recuperación del Parque San Antonio, pero recuperación con vivienda. De recuperación con, con oficinas, recuperación con centros comerciales, pero eso no puede quedarse en este plan maestro de la administración Federico Gutiérrez. Tiene que seguir con las otras administraciones para que en realidad en unos 8, 10, 12 años la cara del centro sí cambie definitivamente y podamos decir ya no son 5 mil, sino que son 10 mil viviendas, ya no son solamente unas oficinas, lo que decía Jorge ahorita, eh, la gran cantidad de empresas que empezaron en el centro han hecho su, su capital económico desde el centro de la ciudad de Medellín y de verdad que bueno que muchas de esas empresas aún no se vayan, muchas instituciones educativas conserven sus raíces en el centro de la ciudad de Medellín. Entonces no solamente una apuesta política, es una apuesta social y una apuesta también del sector privado. Que confiamos que efectivamente se mantenga en el tiempo. Hombre, hay una inquietud, eh, Jorge, que nos, nos plantean los televidentes y tiene que ver con... Mmm, la forma como se puede combinar el tema de la peatonalización o el hecho de que se reduzca el ingreso de vehículos al centro y el tema de los abastecimientos de, de los diferentes negocios, en, por decir algo, el hueco. Eh, ¿cómo, ¿Cómo está estructurado, por lo menos desde lo que ustedes plantean, para que no haya ningún inconveniente en ese aspecto? Juan Guillermo, eh, se ha planteado en, en, en algunos de los proyectos es... No puede haber una peatonalización total, obviamente, porque el centro tiene mucho componente comercial. Entonces, el comercio le ha planteado a las administraciones en estos sitios donde, se va, a, donde vamos a tener unos tramos de lo que se llama eh, re, velocidad. Eh, de, ¿Cómo se llama, Santiago? Lenta. Eh, tra, eh, velocidad tráfico lenta, lento. tráfico lento, que haya unas bahías donde eh, los camiones puedan dejar sus mercancías o recoger sus mercancías y salir. En algún momento se planteó también y a una oposición total del comercio, era que esos, eh, ese tema de abastecimiento se hiciera en horario nocturno, de uh -huh. 10 de la noche a 6 de la mañana, lo que hoy definitivamente es imposible hacerlo en el centro porque no hay las medidas de seguridad. Eso de alguna manera, en un foro que realizamos nosotros hace cerca de tres años, inclusive los el gremio de los taxistas hablaba de tener unos. Como un, unas especies de bodegas desde donde tendrían que salir los taxis a recoger a sus pasajeros y no estar dando vueltas permanentemente por el centro de la ciudad. Entonces, digamos que todos los sectores económicos han empezado a plantear soluciones a, a las obras que viene haciendo la alcaldía o que va a hacer la alcaldía y a toda la infraestructura que viene para el centro de la ciudad. Un tema que, como ustedes pueden eh, apreciar, es un tema con múltiples miradas, un tema importantísimo, fundamental de la vida de quienes estamos aquí. Eh, ...orgullosamente... ...haciendo parte de esta comunidad de Medellín... ...y después de unos mensajes institucionales... ...regresaremos aquí... ...en Punto de Giro en Telemedellín ...para seguir hablando sobre la intervención integral... ...la transformación del centro de la capital antioqueña... ...ya volvemos. Continuamos en Punto de Giro el programa de opinión y análisis de telemedellín hoy estamos hablando de la intervención y transformación del centro de la ciudad una transformación importantísima y a fondo y que requerirá y por ahí comenzamos y por ahí vamos a terminar de alguna manera eh, pilar y es el tema de el cambio de cultura porque por más que se cambie el decorado la infraestructura se peatonalice si no hay un cambio en la manera como nos comportamos frente al centro, se va a perder el esfuerzo. Totalmente, es una corresponsabilidad también, pero tenemos que cambiar los comportamientos. Si uno se pone a analizar, el centro evidencia desde la más pequeña disciplina hasta un grave delito. Todos tenemos que corregir algo. Los comerciantes formales tienen un papel grande ahí, sus fachadas están llenas de avisos, piensan que que tener más avisos vende más, entonces tenemos una contaminación visual que hace que el centro sea agresivo, sacan la mercancía a los andenes, eh, por ejemplo el tema de, de, de basuras, de, de, de manejo de residuos sólidos, en fin, uno se pone a mirar y si cada uno piensa cómo puede contribuir a que ese centro sea mejor, pues con seguridad que el cambio se va a notar inmediatamente de corregir esas indisciplinas que tenemos, el que va en carro, el que va en pie, a pie, el que pasa a la calle por donde no debe ser, el pito es desesperante, la contaminación auditiva es tremenda, el perifoneo, la música que sale a la calle, el carretillero que va con, con su equipo de sonido. Es decir, todos tenemos que corregir algunos comportamientos y hacer del centro un lugar mucho más habitable y más grato. Al fin y al cabo, el centro es el barrio de todos, así hemos dicho, y realmente debemos actuar en concordancia. Santiago, hemos hablado del cronograma, decíamos que para el 2019 deben estar concluidas las obras de intervención física. ¿Los cronogramas están cumpliendo? Es decir, son, ¿podemos ser optimistas de que se va a cumplir ese, ese plazo? Eh, tenemos que ser optimistas. <laughs> es un compromiso con el alcalde y estamos trabajando desde la EDU. Y el entre las remedio. diferentes secretarías <laughs> para cumplirlo. Es claro que en este momento el tema es de diseño, fundamentalmente. Fundamentalmente. En el 18 ya habrá obras. con aquí, el ¿sí? grueso de las obras. ¿Y, hasta, y se va hasta cuándo? Hasta, hasta el primer semestre de 2019. Hasta el primer semestre del 2019. Ahora quiero preguntarle mmm, a Natalie si, ya no como concejala, sino como habitante del centro. ¿Es optimista? ¿Está ilusionada realmente de que este sí sea un, un cambio de, en la historia del centro de Medellín? Sí, en realidad, eh, como lo decía ahorita en alguna intervención, es una apuesta de ciudad. Eh, de verdad que como habitante de la comunidad de, de la Candelaria, eh, ver el centro distinto, soñar con un centro de todos nuevamente, eh, con apropiarnos, cuando yo decía ahorita eh, que en realidad la gente prefería a otros sectores de la ciudad a diversión más que al centro, pues qué bueno que todos, incluyéndome, vamos al centro a disfrutarlo, vamos al centro a apropiarnos de él, pero como habitante otra vez eh, ser insistente y, y, y qué bueno que está Santiago aquí de la du en ese tema de movilidad, porque ya no como concejal, sino como habitante, habitante, pues sí me preocupaba mucho cuando en la crisis ambiental, por ejemplo, se lanzó por algún funcionario de la administración municipal una medida que picu placa para el centro. Uh -huh. Entonces, nosotros ahí, Jorge, decíamos: bueno, eh, como habitante, eh, ¿qué va a pasar con, con esos barrios nuevamente de esa zona que está en, en la centro oriental, como unas ocho, como una nueve, como una 10? ¿Pero qué va a pasar? porque en realidad estamos muy cerca del centro, pero no podemos vernos perjudicados por, por algunas obras o e intervenciones, pero efectivamente confío en, en los planes de manejo de tránsito que tenga la Administración Municipal con cada uno de los proyectos, entendiendo también una cosa y es que tienen que hacerse las intervenciones con la comunidad, tiene que hacerse una socialización con cada uno de los ciudadanos, también lo hablaba en, en, en algunos de los debates es, ¿Cuántas unidades residenciales hay hoy en, el en, en, la, en la Avenida la Playa uh -huh. y cuáles son los promedios de edad de esas personas que allá habitan? Son personas tradicionales que están allá, entonces, ¿qué pasa con los ingresos, con las salidas de, esos, de esas zonas residenciales? Pero yo creo que hay mucha tela por cortar, de verdad. Eh, yo estoy confiada, yo creo en esta administración municipal, creo en, en, en la gerencia del centro, en César, en Planeación y en la EDU en cabeza de Santiago, de su gerente. Pero yo creo que aquí hay un tema fundamental, y lo decía Pilar, y es no es solamente responsabilidad de la administración municipal. Todos. Es un compromiso de todos, es un compromiso de los venteros, es un compromiso de nosotros como concejales, es un compromiso de la empresa privada, es un compromiso de los mismos habitantes. Hoy hay una gran cantidad de dificultades en materia de aseo. ¿Qué pasa hoy con el aseo uh -huh. en el centro de la ciudad de Medellín? Pero ¿cuál es el compromiso nuestro como ciudadanos de querer ese centro, de aportarle y de verdad eh, apropiarnos de él? Y esperamos que efectivamente todos pongamos el granito. De arena. Jorge Mario usted es el anfitrión del centro yo creo que lo ideal es invitar a que la gente vaya al centro vuelva al centro y ojalá disfrute de todas estas obras lo más pronto posible Juan Guillermo, sí, una invitación a todos los televidentes miren, el centro tiene la mayor oferta cultural de toda la ciudad, la mayor cantidad de teatros están en el centro de Medellín con obras muy buenas tiene una oferta gastronómica que la gente ni se imagina un gran restaurante en la Plaza Minorista la mejor pizza de Medellín se come en el centro de Medellín eh, la mejor pasta se come también en el centro. Hay unos sitios maravillosos. Eh, hay unos bares impresionantemente buenos, o sea, de una vida nocturna muy o sea, distinta a lo que uno puede vivir en el resto de la ciudad. Entonces, es la invitación a vivir el centro de día y a vivir el centro de noche. Y esperamos justamente que esta intervención nos permita que volvamos al centro, que volvamos de día, de noche, en familia, porque el centro realmente es el barrio de todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta charla muy interesante sobre la intervención, sobre la transformación del centro de Medellín. Volveremos seguramente a hablar sobre el tema. Muchas, Muchas gracias. gracias. Y a ustedes televidentes por acompañarnos en esta nueva emisión de Punto de Giro. Recuerden que es una franja, martes, miércoles y jueves, entre las 9 y las 10 de la noche. Así que mañana tendremos una nueva temática, un nuevo personaje para hablar de temas importantes de Medellín. Feliz noche, los invitamos a que continúen con la programación de Telemedellín.